Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Soy Andrés Uruguayo y hoy estoy en la mítica avenida Bolívar de Valencia, precisamente en el Farmatodo frente al Camoruco. Un sitio muy emblemático, sobre todo para comida callejera. Aquí se armó durante años una pequeña calle del hambre, sobre todo nocturna, pero hoy es sábado, son como las 12, una de del mediodía y está lleno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos, pero lo más importante de esta pequeña calle del hambre es las parrillas, o son las parrillas. Y a ver, justamente hablando con ellos, antes de probar lo que vamos a comer, estaba conversando y lo primero que me dijeron fue que ellos normalmente pueden vender en un día unas 150 parrillas, entre las de 5 y las de 8 dólares, pues tienen dos precios, la pequeña de 5 y la grande de 8. Todos traen lo mismo: carne, pollo, chorizo, chinchurria, morcilla, más la yuca, más la ensalada, más las papas fritas. O sea, traen de todo, pero es lo que me decían. Y en diciembre llegaron a tener días de ventas hasta 300 y 400 parrillas en un día. En un día normal pelan aproximadamente 20 kilos de yuca para el servicio, y en diciembre llegaron a pelar hasta 40 kilos de yuca y hervir y sancochar toda esa cantidad de producto para cubrir las ventas. Hoy es sábado, dicen que después de la una es que se pone bueno, está haciendo la una ahorita, o sea, vine justo en la hora pico cuando va a comenzar y vamos a ver qué tal está esta comida. Esto es una parrilla obviamente venezolana callejera, ¿no? Sí. ¿Esto vale? Eso vale 8 dólares. Trae carne, pollo, chorizo, chinchurria, morcilla monserratina, yuca, ensalada, papas fritas, queso amarillo en las papas y viene con una bebida recargable. Es papelón. ¿Y si alguien quiere caraota también? ¿Me con caraota? Caraota, la puedes pedir como a usted le guste. ¿Sí? Pura carne, puro pollo, carne, tienen, pollo, chorizo. ¿Y tienen otra que es de 5, no? Sí, te que es más pequeña. Que es como que la mitad. Ok. Listo. Gracias, amor. La parrilla venezolana, para los que no son venezolanos, pasa algo. Cuando vine de Uruguay, a mí me invitaron a una parrillada venezolana. El uruguayo o el argentino comemos la parrilla grande, o sea, nos dan un trozo de carne, un bistec, por así decirlo, de 400 a 500 gramos, un chorizo entero, una morcilla entera, y eso se sirve en un plato. La primera vez que fui, vi unos bistecitos súper finitos, una parrillita como de 20 centímetros, más que en Uruguay las parrillas son exageradas de grandes, y me lo picaron todo y me lo presentaron tal cual como lo ven acá. O sea, todo viene picadito. Esto es carne, esto es solomo, ¿no? Esto es solomo. Es carne de solomo. Viene todo picadito, chiquitico, chiquitico. No hay que picarlo, por eso es que viene con tenedores. Esto está pensado para dos personas también. Y viene todo chiquitico y picadito. El que es de afuera, el que es sureño sobre todo, cuando ve esto dice: mira, esto no es una parrilla, esto es cualquier cosa menos una parrilla. Pero te acostumbras, 20 años aquí, y te acostumbras a comer parrilla así. Es una manera diferente. La carne no, normalmente viene totalmente cocida, nunca viene un término medio, porque al ser picada chiquitica, no le da chance de dejarla media crudona o jugosita. Y el pollo también viene bien bueno, bien rico. Yo voy a callar la boca, porque vamos a comer. Voy a tratar de agarrar de todo un poco. Chinazo, viene el pedazo de chorizo que trae, chorizo rojito. Y la morcilla que está por acá. Ay, ay, todavía tengo los pelos adentro. Yo me voy a meter toda esta carne en la boca, chinazo incluido también. Pa' la calle. Así que aprovecho. La carne, muy rica, muy suave, muy buena. 8 dólares me parece un muy buen precio por todo esto. Además del jugo, vienen cuatro salsas. Guasacaca, que es el chimichurri venezolano, vendríamos a decir. Es una salsa a veces picante, a veces no. Verde, o sea, por eso me hace acordar el chimichurri, pero normalmente viene con mayonesa o hasta sin mayonesa en algunas, sobre todo polleras. Es la guasacaquiza, que es algo totalmente venezolano, repito. Como decir el chimichurri, pero así. Ketchup, que a mí no me gusta echarle mucho ketchup a la carne. Este es un sazonador, una salsa con sazón, no sé sazón de qué será. Vamos a probarlo. Ojo, puta. Un poquito salado el sazón, pero está bueno. Salsa barbecue, esa es la cuarta salsa de aquí. Así que, por 8 dólares, un vaso de papelón que ya lo probé recién, que está muy bueno fuera de cámaras. Y un buen tamaño de parrilla con cuatro salsas. No está nada mal. Las papas sí se me enfriaron un poquito, pero es culpa mía porque estaba grabando.
pero muy buena. A 10 metros de aquí está su principal rival, o sea, el Barça Real Madrid de las parrillas se vive aquí en el Farmatodo de la Bolívar. Y ahora, me termino esto porque obviamente no estoy solo, ahorita no me voy a comer una parrilla, estoy yo solo. Y hasta acá el video de hoy. Quería mostrarte un poco de cómo es esta calle del hambre aquí en la Avenida Bolívar, donde está el Camoruco, justamente aquí. Esta es mi calle del hambre, que hay bastantes locales, sobre todo comiendo en este local que tiene 16 años. La parrilla, buenísima. Además, yo quería comerme dos, voy a ser muy sincero, y quería comparar varias, pero es que nos comimos esa de $8 entre dos y yo quedé como para dormir una siesta. Soy Andrés Uruguayo y recuerda que me puedes seguir tanto en YouTube, Instagram como TikTok. También recuerda dejar tu like, tu comentario y compartir este video para seguir creciendo. Y será en otra ocasión. Te dejo dos videos más. Uno por acá y otro por acá. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. No me aguanté.